Brown frente a Ferrocarril Oeste. La primera es esta, pared entre Álvarez y Olmedo, centro de Álvarez y Alexis Canelo, que la empalma y convierte su cuarto gol en el torneo. Hacía cuatro cotejos que Almirante no perdía contra Ferrocarril Oeste y se ponía en ventaja. Una buena jugada en un campo con bastante agua. Y Almirante empezó. Pablo Peralta, hoy sentado en el banco, puede entrar, ¿eh? Le queda un relevo porque va a entrar. Ahí Japán será el segundo. Canelo, sí, Canelo. Excelente definición de Canelo, gran corrida, señores, qué bien que definió el 11. Almirante empata el partido en Alta Córdoba. Instituto 1, Almirante 1. Por arriba quiere el empate el conjunto de Casanova. Está Tinari, no falta Zunino. Viene el centro de Rossi, el cabezazo. ¡Gol! ¡Del Mirante! Lo acaba de decir nuestro comentarista. Canelo tiene la llave para el empate. Apareció el 10. De cabeza le cambió el palo a Santello. Y ahora la igualdad en Villa Crespo. Es porque es el empate entre Atlanta y Almirante. 1-1. Bueno, centro al corazón del área. Ese error de los centrales. Cabecea Canelo en soledad. Canelo es el revulsivo que tira Almirante Brown arriba. No sufrió casi nada Almirante. No disfrutó ni 5 minutos el equipo del Pipa Casano. Centro al corazón. Cabezazo del 10 de Canelo como centro delantero. 1-1, Pardas en Villa Crespo. Cuarto gol de Alexis Canelo en esta temporada. Es el goleador de Almirante. Lleva 11 en su... Ahora mete el centro, queda abajo Morales, que despeja. Y ahora te quiero ver. Si Drupi la gana, te quiero ver. Y ahora sí, te quiero ver. Se viene el segundo. Aquí está Drupi, solito Uglesic por el otro lado. Aquí se viene el ruso, le queda Canelo. Gol. Alexis Canelo por el partido. 2 para el cervecero, 0 para Independiente Rivadavia. Canelo, señores, muy buena contra de Drupi Gómez. Sí, de Canelo, la corrida que se pegó. Fíjate, acá sale la jugada, acá empieza a construirse el gol. Ahí el Drupi burla otra vez la marca de Coronel. Corre, mirá cómo pica Canelo. Es un infierno, no lo pueden parar. Queda a recontra distancia de su marca, le recibe el pase perfecto y la acomodó. En la mitad de la cancha, lo derriba el Chapo Graña, fue falta, el árbitro no lo cobró. Se viene Canelo, le pega al arco, gol. ¡Gol! De Quilmes, de Alexis Canelo. Un golazo de la puerta del área. La tenía la gata Fernández, vino el Chapo Graña. Se lo sacó como quien se saca la camisa una vez que llega a casa antes de tirarla al perchero.
La Gata Fernández va al árbitro, le protesta, pero vos no viste cómo me sacó de encima el 18. Y Brania le dejó la pelota a Canelo. Estudiantes mal parado por esta situación. Canelo le pegó al arco desde afuera del área. La pelota se metió en el ángulo derecho de Hilario Navarro en un disparo de aproximadamente 25 metros. Se metió en el ángulo de Hilario contra el palo derecho. Y de esta manera está ganando Quilmes en la cancha de Lanús por la Copa Argentina. El Cervecero le gana a Estudiantes por 1-0. Antes de decir cualquier cuestión que tenga que ver... Ganando el partido 1-0, Abraham. Que queda muy ubicada la defensiva de Chiapas, porque es Eduardo Gámez, el mediocampista de contención, que tiene que perseguir a Canelo desde la zona de la derecha. Ninguno de los centrales estaba en su posición. Incluso vemos a Rubalcaba cómo apenas va llegando cuando el elemento de Chiapas ya saca el disparo. Atacar, yo insisto, Auche, aquí él bien sabía que tenía la gran oportunidad de anotar este gol. Pollo no cae a pesar de recibir un contacto por parte de Quino. Sí, y aquí la inteligencia, ¿no? De Silvio Romero, sabe que no tiene ángulo de disparo, levanta la pelota, clarea prácticamente todos y aparecía Canelo, ¿no? Para darle vida. Puebla recibió a Jaguares de Chiapas, que se fue adelante en el marcador. Aquí con Oscar Francisco Cano, aquí el remate de Canelo para el 1-0. Estimado Jesús Solfuentes, sí, un gran gol de Chiapas. En el minuto 19 marcaban de esta manera, daba la impresión de que el partido se les iba a dar muy favorable a los visitantes. Es una gran acción individual de parte de Romero, porque se quita a Herrera, lo vemos ahí. También pasa a Torres y luego cede con una sutileza, con un elegante. No se había metido del todo al partido, me parece a mí. Yo tengo una palabra más corta. ¡Ojo con esto! Rayado y el centro cruza todo el área para que Canelo cierre a segundo poste y el partido se empata 1-1. Jorge Nava. Sí, no, bueno, ahí estamos hablando de desconcentración. La defensa de los Rayados de Monterrey, pues la verdad es que la agarran mal parada y al final pues ahí está Canelo simplemente para empujar el balón, mandarla al fondo de la red, poner el 1-1. Ya le está costando lo de Cardona a los Rayados. Y este es un gol por México, gol de Puebla que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Mario Castillejos. La verdad que la jugada no tenía aroma de gol, aunque hay que decirlo, yo lo vengo avisando, Puebla estaba en la geográficamente muy cerca. Escudero se prepara, Escudero en el centro, busca Canelo, mete, remate, gol. ¡Gol del Puebla! Pedro Canelo llega a la cita. ¡Qué gran servicio de Damián Escudero! Al 57, Puebla está empatando 2-2 el juego. Lo decíamos, una pelota parada te puede marcar la diferencia. Está desatenta la saga y me parece, Paco, que hasta Ustari. La pelota recorre fácil 20, 25 metros y no trae mucha potencia. Creo que Ustari pudo salir a intentar obstruir por lo menos el remate de Canelo. Mira, todo lo que rueda la pelota, no sale Ustari. Canelo, como sea, alcanza solo a hacer un contacto leve con el esférico lo suficientemente para que el guardameta no alcance a malograr. Del Hobbit hacia el centro. Cortés en el saque de manos con Gutiérrez, quiere salir cortito Gutiérrez, sale cortito Gutiérrez, mete el centro. Gran jugada
jugada individual por parte del hombre que normalmente juega como lateral por la izquierda, hoy recibiendo la oportunidad de hacerlo como volante. Hace la jugada hacia adentro, hacia afuera, así pensando pocos que por el poco espacio y el poco terreno que le quedaba, no iba a buscar hacer la jugada por ahí. Se saca con suma tranquilidad Obed Estrada, que no lo puede terminar por sujetar porque además ya está amonestado. El centro es muy bueno para Canelo, que remata bien entre los dos centrales. Nada puede hacer el Gancito. Aguantaba a Edu Pérez, después la pelota larga para Orrantia, la hizo bien Puebla en esta, a ver a Orrantia en la línea de fondo. Esta es la parte que a Emilio le sigue de a veces faltando, aunque acá alcanza a levantar el centro Canelo. ¡Gol! ¡De Puebla! Ahí en el tema del mano a mano, alcanza a mandar el centro al área, me parece que sin ver realmente a la zona en la que lo estaba haciendo. Canelo remata con dirección a portería, que era lo que tenía que hacer ahí porque no iba a ser capaz de controlar la pelota. Y entre la cancha mojada y que hace demasiada confianza el Gancito. Para la franja, ahora por la punta de la derecha con relación a su ataque. Allá va a venir el cobro, el esférico hacia primer palo, peinado. El segundo cabezazo y es gol. Que expone su cabezazo, este número 25 del Puebla, para abrir el marcador. No hay posición adelantada, está todo. Canelo totalmente habilitado en segundo poste, ahí se saca la marca, se encuentra la pelota ya contrapié del Dida Domínguez. Una peinada en primer poste, el servicio es con la pierna derecha, es Schmid el que logra peinar. Y el ex atlista y ex americanista es el que tiene la pelota ahora, va a ir con el centro peligroso, por cierto, el remate y el gol. Canelo duda si le pega de volea o si se tira con la cabeza, pero le da tiempo, corrige y simplemente seguimiento defensivo, ¿no? de Monterrey, pero hay que darle todo el mérito al centro de Gutiérrez Armas y después... 2-0, 2-1, quiero decir, lo gana el Puebla, Félix Fernández. No, el centro es extraordinario, también hay un mal... Y marca para mandar al fondo, así tranquilito. Con lujo de facilidad. Knockout. Ahí está. Se va preparando la Canelo. La HUD lo va a... Canelo contra la HUD. ¡Canelo! ¡Gol! ¿Qué hizo Canelo? El 6 de mayo contra Junior. ¿Cómo hay que cobrar los penales, señor Martinoli? Apunta a un lado, le mete el empeine. De esta forma empareja el marcador. ¿Qué nos querías comentar, Campos, sobre lo de Arriola, sobre Esparza? Les comentaba que es por lógica, si yo estoy marcando, yo sé que viene... Parte defensivo de Leo. La pelota todavía la deriva. ¡Qué buena jugada! ¡Canelo en el tiro! ¡Gol! Está descontando el cuadro de la franja a los 8, casi 9 minutos del segundo tiempo. Se descuida la defensa de Veracruz en la salida, los toman mal parados. Agarra la pelota larga dentro del área el cuadro poblano. Aquí en esta jugada le queda Canelo, que define de primera intención por abajo cruzando a Galese. 2-1 está el juego. Finalmente, Paco, la jugada importante la hace Míguez. Mira, aquí el Pato juega con la cabeza. Míguez con la zurda se quiere habilitar para entrar él, pero Canelo es mucho más rápido. Se da cuenta Alexis, él pica, arranca por delante y sobre la salida de Galese, simple y sencillamente le empuja al fondo de la portería en el momento justo.